Un buen inicio de semana a todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa, Radio Universitaria en la 101.1. Hablar de educación sexual es hablar de una educación para todos y para todas, sin discriminación de ninguna índole. Una educación que ofrezca alternativas para que las personas se constituyan sujetos constructores de su historia, responsables de sí mismos y de su colectividad, y sean agentes capaces de suscitar nuevas opiniones y transformaciones personales y sociales, rescatando su carácter esencialmente humano en sus relaciones cálidas, honestas, sinceras, impregnadas de amor por sí mismo, por los demás, por la naturaleza, permitiendo mejorar la convivencia y la calidad de vida. Esto manifiestan Hernando Millán y Yolanda Ramírez en un módulo de El Educador y las Minorías. Y justamente de este tema vamos a hablar hoy, la sexualidad y la discapacidad. Lo trataremos con la licenciada Gabriela Arroyo. Ella es psicóloga educativa, ya se graduó aquí en la Universidad Técnica del Norte y actualmente estudia una maestría en educación inclusiva. Gabi, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación. Muy gustosa de venir aquí y justamente también aprovechando el tiempo hacer una invitación sobre la segunda corte que se abre en la maestría de educación inclusiva. Aún están abiertas las inscripciones y les invitamos a todos. Como usted ya decía, la educación sexual y todos los derechos que tenemos sexuales y reproductivos no es solo para un cierto número de personas, sino para todas las personas, incluso para las personas que tienen discapacidad. Por ello mismo yo le propuse este tema que me parece muy importante y un tanto olvidado. Las personas con discapacidad, aparte de todos los derechos que ya han venido reclamando en la convención que ellos tienen y aquí firmada en Ecuador también, estos derechos que ellos también tienen en torno a su ámbito sexual y reproductivo es algo que hay que rescatar, sensibilizar, socializar en estos programas muy importantes para la sociedad. Sí, justamente, si hacemos una pequeña historia, los conceptos han cambiado. Qué bueno, porque en la época de los griegos, los romanos, tenían el criterio que las personas con necesidades especiales no merecían vivir. Se los arrojaba a los montes, allí en Esparta, en Roma, en rocas. Después vino la Edad Media, que tenía mucho temor, inclusive rechazo social a las personas con necesidades especiales. Después vino el Renacimiento, les consideraban objetos de caridad. Entonces había que protegerlos, ¿cierto? Después en la Edad Industrial, en la época industrial, ya consideraban pues, que hay que hacer algún proceso de rehabilitación. Y ahí en los años 70 se pensó diferente. Y justamente hoy, después de los años 70, el nuevo proceso es la nueva constitución que establece que todos tenemos derechos sexuales y reproductivos. Y como tú dices, es fruto de una convención. Sí. Como usted ya lo decía, me imagino que todas las minorías, y no solo de las personas con discapacidad, sino de grupos sociales étnicos, han venido atravesando toda esta historia de rechazo, de exclusión. Y justamente por ellos mismos, por los familiares que se han dado cuenta que también son seres humanos que son sujetos de derecho, ha venido esta lucha de ellos, estas convenciones, estos acuerdos, bastantes leyes que hay en torno a ellos, medidas afirmativas, como para retribuir todo este tiempo que usted ya relataba de exclusión, de marginación, de rechazo a ellos. Y en la convención que se dio en el año 2007, Ecuador firmó en ese año la Convención de los Derechos con las Personas con Discapacidad, por ende en el 2008 está obligado a cumplir todo lo que esta convención refiere y de lo que vinimos a hablar hoy, de los derechos sexuales y reproductivos que ellos tienen. Como usted ya lo decía, al ser excluidos o sujetos de pena en algún momento, de lástima, nunca se pensaba que ellos podían tomar sus propias decisiones y mucho menos en torno a tener hijos o tener pareja o llevar una vida sexual activa, conocer los métodos anticonceptivos, cómo prevenir enfermedades, un embarazo, o también prevenir un abuso sexual. Entonces,
son considerados aún en nuestras, a pesar de toda esta lucha en nuestra sociedad y en nuestro entorno, por ejemplo, en la discapacidad intelectual, son considerados, aunque ya tengan 30 años, la familia los sigue viendo como niños. Y no es así, porque su parte física y biológica sí va madurando conforme a la edad que ellos tienen. Es decir, ellos sí tienen lo que les ocurre a todos los adolescentes, su deseo por estar con otra pareja, por enamorarse, por tener una pareja. Pero la familia o la sociedad no lo entiende así, lo sigue viendo como un niño. Y no hay esa educación en cuanto a prevenir o a informar sobre los métodos anticonceptivos o sobre cómo prevenir una violación, el cuidado que se debe tener. Entonces, sí es algo que se debe educar a las familias que tienen personas con discapacidad, que también ellos son sujetos de derecho y de tomar las decisiones en cuanto a esto. Y la educación tiene que ser no solo a los padres de familia, porque hay que enseñarles, o sea, que cambien de actitud hacia las personas con necesidades especiales. También que hay que preparar a los profesores, ¿comprendes? Profesores y padres de familia necesitan que conozcan, informarles bien y que cambien de actitud hacia ellos, porque un ser con discapacidad mal llamado, todavía siguen poniendo como minusválidos. ¡Qué error que es ese! No, personas con necesidades especiales. Son seres sexuados. Uh-huh. Ellos nacen sexuados, mueren sexuados. Ellos son las personas que tienen sentimientos, sensaciones, o sea, se enamoran, ¿comprendes? Entonces, pero son sujetos muchas veces de abuso sexual porque son muy vulnerables a la persona que le brinda afecto. Sí, exactamente. Ellos tienen no solo el tipo de vulnerabilidad que lo menciona el Estado de tener esa condición de discapacidad, sino más bien doble discapacidad por estar en esa vulnerabilidad de no conocer sus derechos, de no tener el conocimiento de cómo prevenir eso. Entonces, yo había leído y también en la maestría lo comentábamos bastante que la mayor barrera que existe para la inclusión son nuestras actitudes, la inclusión, las barreras actitudinales, porque la diferencia existe entre todos nosotros, nadie es igual a la otra persona, pero existen barreras que limitan esa inclusión. Entonces hay barreras arquitectónicas, barreras sociales, pero las barreras actitudinales son las que más impiden la inclusión, es decir, nuestros pensamientos, las ideas que nosotros tenemos en torno a la diferencia, porque si nosotros como docentes o como padres de familia, incluso como sociedad misma, tenemos muy marcados nuestros pensamientos en torno a discapacidad o a la diferencia, se nos va a ser muy difícil incluir a las personas. Siempre vamos a estar como mirando raro que las personas con discapacidad, por ejemplo, tengan pareja o usen una planificación familiar, vayan al centro de salud y conozcan. Entonces, también había leído que existían como grupos focales, hicieron en la costa el año anterior. Entonces, ahí las personas con discapacidad física sí mencionaban que ellos sí necesitan como una educación aparte, porque ellos tienen su discapacidad y están conscientes de ello, pero también necesitan un asesoramiento para llevar a cabo su vida sexual activa y normal, y no le veo nada de diferente. Pero algunas personas sí tienen esas barreras actitudinales que impiden la inclusión, incluso desde los docentes, los padres de familia mismo, la familia. Entonces, eso es lo que limita la inclusión. Que Gaby, hay que insistir, hay 7 derechos sexuales, 7 derechos reproductivos, eso está aprobado en una constitución, ya, empezamos por ahí. Y ellos pueden ser objeto de abuso sexual, ellos necesitan información y dotarles hasta de planificación familiar y de métodos anticonceptivos. Porque la sexualidad no está solo en los genitales, eso hay que sacar de la cabeza. Hay emociones, hay sentimientos, no necesariamente genitales la sexualidad. Claro, todavía hay ese mito también, ¿no?
de ver la sexualidad. A veces los padres de familia escuchan sexualidad en el colegio y piensan que solo se les va a informar de lo que usted ya decía, de los genitales y todo eso, pero la sexualidad va mucho más allá. La sexualidad la vivimos diariamente con nuestra familia, en la forma en que nosotros expresamos nuestros sentimientos, nuestro cariño. Entonces, es todo eso lo que abarca la sexualidad, algo que todas las personas lo vivimos día a día, no necesariamente con una pareja, sino con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hijos también. Como ya lo decíamos, es una forma de expresar lo que nosotros sentimos, de nuestro cariño, demostrarlo, no solo en el acto sexual. Pero es que la ausencia de sensaciones, no quiere decir ausencia de sentimientos. Y el hecho de que una persona no pueda moverse o se mueve en una silla de ruedas, en muletos, el hecho de que no pueda moverse no quiere decir que tenga ausencia de placer. Claro, eso, imagínese, es algo ilógico. Y pensar que nosotros ni siquiera lo tomamos como atención o como en cuenta. Si nosotros ponemos, por ejemplo, a hablar del síndrome de Down, son personas, en cambio, muy cariñosas y muy expresivas. Y no por su condición con la que ellos nacieron, se limita a esto. Entonces, ya en el caso de la discapacidad física, en el caso de la discapacidad visual o auditiva, son personas que sienten. En el caso de la discapacidad visual, aunque no miren, ellas también se enamoran a través de sus oídos, de la forma de que ellos experimentan. Pero también son personas sintientes que desean enamorarse. Algunos de ellos desean tener pareja, hijos, y están en todo su derecho de ejercerlo. Entonces, ellos, el año anterior igual, el Ministerio de Educación sacó una guía de los derechos sexuales y reproductivos para los estudiantes que tienen discapacidad. Entonces, ahí en esa guía explica todo en torno a la sexualidad, a género, a diferencia de los estereotipos, de todo eso. Pero hace falta más difusión, más, yo pienso que todos los materiales están ahí disponibles, pero como ya hablábamos, si existe barreras actitudinales en los docentes o en las personas que están a cargo de difundir todo esto, no se va a llegar más allá. Aunque haya el material, aunque hayan las investigaciones, se necesita destruir esas barreras actitudinales para llegar más allá a la inclusión, al entendimiento, a esa lucha constante y junto con ellos, ¿no?, de defender sus derechos. Es que lo que pasa es que esos derechos han sido evitados a lo largo de la historia, han sido evitados. De lo que no debemos prohibir, ni satanizar, ni ridiculizar. Es un proceso, la sexualidad normal. Ellos no son asexuales, ellos son sexuales. Tienen derecho a las sensaciones, emociones, al placer. Tienen derechos. Claro. Y si nosotros nos podemos hablar incluso, no solo de las personas con discapacidad, sino aún en nuestro medio, de estos derechos sexuales y reproductivos, yo he visto, incluso he tenido la experiencia de hasta los médicos tienen esa barrera actitudinal de no decir a los estudiantes que sí tienen derecho a los derechos que ellos tienen, a planificar, a elegir el método, a conocer. Entonces, yo lo he vivido en carne propia en este tiempo, y no a estudiantes con discapacidad, sino a estudiantes de los colegios, que incluso los médicos mismos tienen esa barrera actitudinal de no dar a conocer o de asustarse o de pensar que si se da a conocer se va a llevar una vida de libertinaje en los estudiantes, cuando en esa parroquia había un alto índice de embarazo. Y pienso que es justamente porque se niega esta educación sexual responsable, pienso yo, porque cuando nosotros asumimos un derecho también tenemos una obligación. Entonces, si nosotros conocemos nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones, tenemos que llegar a esa conciencia de asumir las consecuencias también que conlleva asumir estos derechos. Pienso que mientras más nosotros conozcamos nuestros derechos y seamos capaces de reclamarlos, también podremos ayudar a las personas, por ejemplo, de este grupo, también a que exijan sus derechos de una manera responsable. Yo pienso que lo primero que se debe hacer es dar a conocer estos derechos, que ellos conozcan, su familia también conozca, sea
capaz de entender que ellos también tienen esa capacidad de tomar unas decisiones, porque a las personas con discapacidad como que se les niega ese derecho de tomar su decisión, porque ya se sobreentiende que tiene discapacidad y no va a poder, no puede hacer bastantes cosas como tomar decisiones o escoger. Y es algo que sí se puede hacer, es algo muy bonito que yo aprendí en la maestría. Tal vez no pueda entender como yo entiendo hablándome y así, pero hay distintas estrategias de llegar al aprendizaje con ellos también, utilizando otros métodos de enseñanza, y ellos sí pueden aprender, sí pueden escoger, pueden tomar sus decisiones, no importa la discapacidad que ellos tengan, pero sí son capaces de hacerlo. Y ellos tienen derecho, las personas con necesidades especiales o discapacitados, tienen derecho a tener su pareja, a casarse, pero no como quiere la sociedad. La sociedad quiere que se casen con un igual. Ajá. Imagínate, es discriminar, es muy inequitativos. Ellos pueden buscar la pareja que les haga felices y punto, sea igual o no sea igual, pero la sociedad no tiene que estar imponiendo de que como es enfermito, tiene que buscar otra enfermita. Claro, es que es justamente nosotros el concepto que ya tenemos marcado de normal y anormal. Entonces, las personas diferentes también como que las personas normales, entre comillas, no me van a aceptar y me acepta a alguien igual que yo porque entiende mi condición, ha vivido lo mismo que yo viví. Entonces, aunque no debería ser así, ellos sí tienden como a tener parejas de la misma condición, pero es por la condición que nosotros llevamos como sociedad de juntarnos con personas parecidas. Pero y porque evitamos lo que no es igual a nosotros. Entonces, no debería ser así, pero la mayoría de veces pasa así, porque para que en nuestra sociedad tengamos amigos que tengan discapacidad auditiva y yo que pueda escuchar y hable en señas y a todo el mundo me va a quedar viendo mal. Y entonces, todo eso. Siempre nosotros, igual cuando vamos en la calle y vemos a alguien que no puede ver, igual nos causa asombro y todavía nos quedamos viendo que cómo hará y qué nos viene lo primero a la cabeza, pobrecito, pobrecita. Entonces, y pienso que no es así, yo más bien lo vería desde el otro lado de admiración, porque una persona no vidente que va por la calle utilizando el bastón, yo la admiro en realidad porque es capaz de desenvolverse y tener independencia y autonomía a pesar de su limitación. Entonces, eso es lo que se quiere con todas las personas con discapacidad en realidad, que sean autónomas y capaces de llevar una vida normal, como todos tenemos nuestro derecho, y sean independientes, hayan desarrollado sus habilidades para la vida. Y eso se quiere no solo con los estudiantes que tengan discapacidad, sino con todos, porque estudiantes también que no tienen discapacidad no han desarrollado esas habilidades para la vida y los vemos frustrados en carreras que no deberían haber seguido, tienen depresión, utilizan drogas y todo esto, porque en casa o en la escuela no hubo ese aprendizaje de habilidades para la vida y desde lo que yo soy, desde lo que es el estudiante, desde sus capacidades, de lo que ellos pueden hacer. Y sobre todo porque hay hoy una generación nueva como tú, psicólogos educativos con especialidad, que te transformas en una buena asesora para que cambie un poquito el entorno en el sentido de que no ser muy juzgadores, porque juzgamos mucho, somos muy perversos. Claro, dice, es que esta chica normal, supuestamente normal, está con un chico discapacitado. Claro, es porque no le hizo caso a nadie. Imagínate, no, es así, claro. No es así. ¿Por qué se puede enamorar una persona supuestamente normal con una persona con discapacidad? Se enamoraron y punto. Uh-huh. No es que ella ya se siente rechazada y ya no le hizo caso a nadie. Pero mira cómo juzgamos. Sí, y la discapacidad pienso que es algo que está muy presente y cualquier momento en un rato de mala suerte, podría decirse así, cualquiera de nosotros está también sujeto en un accidente, en alguna cosa, a quedar con alguna discapacidad. Imagínense mientras nosotros estamos juzgando a otra persona que no sabemos su historia, no sabemos de cómo la adquirió, qué le pasó. Y cuando nosotros también estamos como expuestos también a tener alguna discapacidad en nuestra vida, un accidente, una enfermedad, algo, ya deja una condición discapacitante en la persona.
Entonces, desde ese punto nosotros también deberíamos como ser más empáticos y no como juzgar, pero estamos en una sociedad que es muy diferente y pienso que los educadores tienen un gran papel y un gran rol, igual que los padres de familia, en enseñar a sus niños que juzgar no está bien, más bien como aceptar la diferencia. Pienso que la inclusión en nuestro Ecuador está dando sus primeros pasos. Hace falta, sí, pero lo importante es que estamos caminando. Estamos caminando a ello y de alguna u otra manera hay docentes y padres de familia sí bien involucrados en este papel y yo pienso que lo que ellos hacen, esa semilla que van dejando, sí va a ser un buen fruto después. Y tú dices, estamos dando los primeros pasos. Sí, hay que tener una nueva mirada para una mejor convivencia, pues, con tolerancia y con respeto, sobre todo el respeto, como nos respetamos todos, los supuestamente normales. Claro, ahora como que es los valores, todo como que va en decadencia ahora. Ya no se toma la importancia de antes en los valores como el respeto, la responsabilidad, como que ahora es algo muy rápido que vamos viviendo en la casa, los padres de familia se dedican a trabajar y como que todo ese tiempo que deberíamos hablar con nuestros hijos sobre las cosas importantes también que tiene la vida, es como que se ha cortado el tiempo. Igual en clases los docentes tienen sus planificaciones, su tiempo que cumplir, sus temas que cumplir y como que se queda muy poco tiempo para hablar de los valores. Y si los estudiantes, los niños y adolescentes están en formación, si nosotros no les decimos, no les enseñamos, entonces ¿quién lo va a hacer? Alguien tiene que hacerlo, tiene que enseñar, porque los niños o adolescentes es muy difícil también que lo aprendan así a golpes de la vida. Entonces, tenemos que tomar nuestra responsabilidad también como docentes, profesionales, padres de familia en enseñar a nuestros niños, como ya lo decíamos, muy importante de enseñar a las personas con discapacidad también los nombres de sus genitales, que no está permitido tocar por personas, por otras personas que no sean ellos mismos. Entonces, de esas cosas que parecen tan básicas y que se debiera ya saber, no, sí se debe enseñar, sí se debe enseñar. También se debe enseñar que si alguien lo hizo, debo avisar y que también eso está penado por la ley, que es un delito y que no tampoco no se puede quedar sin su castigo. Es que toca inclusive, primero cambiar de criterio, de pensamiento. Segundo, acciones pedagógicas, ¿entiendes? Métodos, material para ellos. No es cuestión de decirle al niño con discapacidad que se vaya a la esquinita y que dibuje cualquier cosa. No, es así. Aquí se necesita acciones pedagógicas, métodos y material. Claro, se está como muy criticado ya porque se ha dado cuenta que pensábamos que inclusión era poner a un estudiante con necesidades educativas en el aula, eso era inclusión. Y cuando lo llevaron al aula y se dieron cuenta que él tenía una, que él no iba a aprender igual que los demás estudiantes, que si a los demás les sientan horas y la profe les explica en el pizarrón y ellos copian, entonces el estudiante con necesidades educativas no hacía lo mismo. ¿Qué es lo único que le pusieron a hacer? A pintar en un rincón, fichas, y eso no es inclusión. El estudiante con necesidades educativas es capaz de aprender, pero de un modo distinto. Y para ello, como usted ya lo decía, se necesitan diferentes estrategias y ellos aprenden. Se necesitan apoyos visuales, auditivos, táctiles, de movimiento, pero ellos van a aprender, pero para el profe sería como una tarea extra hacer algo más de que no está en su no estaba en su planificación y para ello necesita dar más. Entonces ahí, y como ya tenemos marcada nuestra barrera actitudinal, es como que yo por qué voy a hacer algo más, a mí no me están pagando más por este estudiante, no puedo, no sé, no me enseñaron. Entonces se vienen muchos pensamientos, si lo ponemos a pintar en una esquina, si después se sale del aula, golpea a otros niños, constantes llamados de atención a los padres de familia, luego optan algunos por sacarlos de las escuelas.
Estamos en los minutos finales, Gaby, yo te agradezco, pero en realidad hay que crear un ambiente de reflexión y respetar al diferente. Aprendemos a vivir en la diversidad, hay que aceptar al otro. Yo quisiera un mensaje final, Gaby. Claro, yo invitando a todos los padres de familia, a los docentes, a los profesionales en realidad, a que unamos los esfuerzos por derrumbar esas barreras actitudinales que existen en nuestra sociedad en torno a la diferencia y en especial a las personas con discapacidad y unir nuestros esfuerzos y luchar por los derechos que ellos tienen. Pienso que los derechos sexuales y reproductivos están olvidados para ellos y es algo muy importante, porque yo ya lo dije y la sexualidad es algo que se da diariamente en todas nuestras vidas y me parece como muy mal que nosotros no lo comprendamos y no lo defendamos, no lo expliquemos, no lo enseñemos a esas personas, a los niños, a los adolescentes. Ellos están en todo su derecho de vivir su sexualidad, como todas las personas tenemos nuestro derecho, entonces invitar a todos, ¿no? A tratar de pensar diferente. Es difícil, sí, pero como ya lo decía usted, mirar la diferencia como algo común, porque si nosotros mismos nos ponemos a pensar, nadie es igual a nadie, aunque parezcamos normales, entre comillas, no somos iguales. Entonces, desde ese punto, respetar las diferencias que hay y saber que todos somos sujetos de derechos y también de obligaciones y cumplirlos. Todo ser humano, hombres y mujeres, somos seres sexuados. Nacemos sexuados, vivimos sexuados y morimos sexuados. Aún si tienen Hay que discapacidad. aceptar al otro para. Ese es el fundamento de la convivencia, Gaby. El Sí. fundamento de la convivencia. O sea, pero hay que educar. Es un proceso, especialmente a los padres de familia, que no los discriminen, porque empieza muchas veces la discriminación en la misma casa. O la sobreprotección también, a verlos como si fuesen niños y pensar, aunque su cuerpo, sus actitudes, sus movimientos puedan ser limitados o como de un niño, su parte física y biológica sí va madurando conforme al tiempo y con todo lo que eso conlleva. Como usted ya lo decía, ellos sí tienen necesidades también, somos seres sexuados y moriremos así, aun cuando tengamos discapacidad. Entonces, hay que entender eso también y dejar de tener ese pensamiento de que son niños o piensan como niños o sienten como niños toda su vida cuando tienen discapacidad. No es así porque su parte física y biológica sí va madurando conforme el tiempo. Muchas gracias, Gaby. Ha sido Gabriela Arroyo, ella es exalumna de aquí de la Universidad Técnica del Norte, psicóloga educativa, y actualmente está finalizando su maestría en educación inclusiva. Muchas gracias. Este programa se revisa luego del noticiero, cuarto para las 10 de la noche. Le esperamos el día de mañana. Gracias, Gaby. Gracias, doctor.